Muchas veces. Ay, Dios mío. Ay, no, que sinvergüenza. Sí. Wow. Yo creo que también tenemos que llevarnos uno de esto para poder ver las especificaciones. Sí. Uh-huh. Este cumple lo tengo. Siga, doctor, a ver si de repente entra ahí más. La cantidad está, sin embargo, 5 de ellos no es de la marca que señala la caja, no de la marca que es MacroWorld, ya, sino que señala que es marca, porque eso es, esto está pegado. Está en una bolsa simple. Ya, esto está en una bolsa simple. Voy a proceder a despegar esta cinta. Ya, a ver. Vamos a sacar esto. ¿Cómo se visualiza? Está ondeado. Medio amarillo. Amarillentes. Mire, ve, mire estos puntitos. Pero bueno, ya se procederá a realizar la pericia respectiva, ¿ya? Es así, ¿ve? Y ahí no tiene mayor otra bolsa de protección. No se encuentra sellado. En varias partes. Vamos a sacar también, vamos a... Y a esto vamos a ayudarnos... Estos detalles. ¿Y solo otra? Caja talla M, en los que no todos están embolsados y protegidos, ¿no? Ya tenemos este bloque que se encuentran así y están sucios, en mal estado. Como por ejemplo este, que se encuentra roto. ¿Ya? Este. Y este también. Estos también. Así, ¿ya? Listo. 100. Cada uno contiene 100 y cada paquete 10. Cada caja, 1000. Ahí lo tiene, ¿no? 100. Sí, unidades bien. ¿Dónde lo encontró? Ahí está, bebé. 100 unidades. Ay, carajo, perdón. Hay un saldo de 50. 100 unidades, ya. 100 unidades. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22, 23. Se cae. A ver, eso creo que al otro lado. 3, 100 unidades más. 2, 4, 5, 7. 7 unidades. Más 7 bolsas de 100. ¿No? 7 bolsas de 100 unidades. Más partículas, overall, que sea overall, según especificaciones técnicas, medio de compra, plazo de entrega, después de necesitar la garantía.
Ah, esto, esto también, ¿no? Eso está allá para despachar ya. Ya hemos separado porque el señor del laboratorio diferencial ya lo ha separado, ya está para entregar. Por movilidad, una parte se ha llevado. Faltó movilidad. Ah. Aló, Fran. No, pero está acá, pues. Sí. Y ver también cómo está. Caja de buzo de trabajo semidescartable que se encuentra debidamente sellada. Contiene 24 bolsas de abuso. Todos son del mismo, ¿no? De la misma marca. Sí, de la misma marca. Macro War. Ah, sí. Esto es este. Pero eso es una copiecita. Vivi, ahí vas a verificar el 3M amarillento con puntos negros. Sí, sí, sí. ¿Ya? Este ya está. Ya, ¿verdad? Técnico. Esto es de nuestra primera acta, para que lo adjunte. Este es original, este es tuyo. Todos mis originales son favoritos. Le doy usted los originales para que lo tenga la oficina. Mira, solamente eso. Ahora aquí está el otro overall blanco. ¿Ya? Talla L sin ningún tipo de inscripción. Ya. Y eso que le termina de. Ajá. Ahí fíjate las marcas. Ya, de aquí de ahora de está el otro overall sellado. ¿Qué que marca? Sellado, marca macro guard, el México. Claro. ¿Ya? Sí. Igualito. Vamos a proceder al lacrado, ¿ya? Una vez que están listitos. 3, 4, 5. Y nos encontramos con mamelucos que se encuentran amarillentos y solamente con bolsas simples, ¿ya? No selladas como las que están aquí. Y bueno, eso.